Mira, a luchar, correr, el pensamiento de Bolívar, y arrancamos el juego. Comenzar, vean, esto es el casco histórico. Hace 240 años, Bolívar corriendo por la ciudad, atrapa estrellas, y lo más importante, persigue españoles, como en la época. Para explicarnos en qué consiste, aquí está Antonio Álvarez, Rey Acedo. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días de nuevo. Bienvenido, ahí están, ya es todo suyo. ¿En qué consiste Super Bolívar? Veíamos un tutorial, Laudelino lo corría ahorita comenzando este bloque. ¿En qué consiste Super Bolívar? Bueno, Super Bolívar básicamente consiste en que él busca rescatar, liberar la provincia, liberar Venezuela, liberar del yugo español, que en ese tiempo, bueno, nos oprimía, pues. Entonces el juego básicamente, tú vas jugando con cada uno de los próceres, tanto Bolívar, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez, y vas liberando cada uno, desbloqueando cada una de las provincias mientras vas capturando españoles y, bueno, vas atrapando más estrellas para conseguir más personajes y poder liberar cada una de esas provincias, pues, que están presentadas en el juego. Ray, el año pasado, en octubre exactamente, ustedes estuvieron en contacto con Maduro, el programa del presidente Nicolás Maduro, y presentaron una plataforma de Canaimita llamado El Sueño de Bolívar, que causó una gran sensación. Pero ahora no es software libre, sino que van directo a los teléfonos inteligentes, independientemente cuál sea la plataforma. ¿Cuándo le están innovando esto? ¿Cuándo lo lanzaron? ¿Hasta ahora cuál ha sido la receptividad? Bueno, el videojuego lo lanzamos ya hace una semana, ¿no? La idea principal era hacer un juego para las Canaimitas. Pero a raíz que vimos que estábamos desarrollando este contenido y queríamos llegar a muchos más dispositivos, decidimos hacer una versión de este mismo videojuego y pasarlo directamente a lo que eran las tablets Canaima. Entonces ahí dimos la posibilidad de incluirlo directamente en las bibliotecas de Google Play y hacer que el juego estuviera en todas las plataformas de Android. Quien lo ve pensará que esto se hizo en cualquier otra ciudad, en cualquier otro país y no en Venezuela. Pero cuando ve el concepto, sobre todo el sueño de Bolívar y este Super Bolívar, perseguir españoles, tomar monedas y todo como está animado hace 200 años, no solamente en la capital, sino en las otras 7 provincias de la época. Antonio, ¿qué los inspiró a ustedes a realizar un videojuego como este? Bueno, básicamente nosotros tenemos un hermanito que él cuando jugaba con, o sea, tenía una canaimita y veíamos que le instalaba otro contenido, otros videojuegos, más que todo videojuegos bélicos. Nosotros vimos, nos quisimos acercar a ver el contenido de Canaima y vimos que, bueno, que faltaban videojuegos, vamos a decir videojuegos propios de nosotros venezolanos en 3D que fueran interactivos, que fueran entretenidos, que fueran llamativos, pues. Bueno, y se nos ocurrió hacer un videojuego de Bolívar, pues. Entonces empezamos eso, haciendo El Sueño de Bolívar para las Canaimas. Y bueno, y continuamos el proyecto también haciendo Super Bolívar para los dispositivos Android y las tablets. Ray, ¿qué tan difícil ha sido? Porque ustedes son estudiantes. El pueblo tiene que conocer, tanto Ray como Antonio están estudiando, se están formando, pero ya están contribuyendo con esa juventud emprendedora. ¿Qué tan difícil es tener un juego como este? Y aparte, en comparación en el pasado y lo que viene en el futuro, ¿qué otros venezolanos se han atrevido a realizar un juego como este? Bueno, actualmente estamos formando un estudio que se llama Lulzware. En este estudio hay 21 personas que están incluidas. Entre todos nosotros unimos todos nuestros talentos, pues, en el área de programación, en el área de diseño, y cada uno va poniendo un granito de arena para construir todo el proyecto. Por lo menos, el juego de Super Bolívar, como está basado en El Sueño de Bolívar, nos tomamos menos tiempo en desarrollarlo, cada un total de 4 meses de desarrollo. Pero para hacer una envergadura, un proyecto como lo fue El Sueño de Bolívar, ya habíamos tardado más o menos un año. La intención es que con unos buenos equipos, un buen trabajo, nosotros podemos realizar una gran gama de videojuegos que podemos estar sacando, no solamente para Android, no solamente para computadoras, sino para cualquier plataforma que pueda correr un videojuego. Y están innovando, o sea, ningún otro venezolano se ha atrevido a hacer un juego como este y ponerlo en Play Store. Hay equipos que han desarrollado varios videojuegos,
pero ninguno se ha consolidado como una empresa para poder desarrollar estos contenidos y sí tener imagen nacional. La mayoría de los desarrolladores están yéndose del país. Nosotros, en cambio, creemos en la economía venezolana y sabemos que podemos echar para adelante aquí dentro de nuestro territorio nacional. Hablando de la economía, esto tiene un costo, un valor. ¿Quién está financiando este proyecto? ¿El Estado venezolano? ¿Cómo le está contribuyendo a ustedes para su formación, pero también para la proyección de juegos tan interesantes como Super Bolívar? Antonio. Bueno, básicamente, nosotros construimos el videojuego en unas computadoras que nos dotó el INCE para nosotros poder realizarlo. Y también Funda Ayacucho nos aportó también gran parte allí para nosotros, vamos a decir, tener recursos para poderlo desarrollar. Y sin embargo, el videojuego presenta también, el campo de los videojuegos presenta un modelo económico, ya que ahorita, si nosotros investigamos, nos damos cuenta pues, que los videojuegos están produciendo ahorita más que el mundo de la música y que el mundo del cine. ¿Ya? Porque son, vamos a decir, es un contenido pues que la gente está buscando mucho, lo que es la parte de los videojuegos. Y sobre todo la juventud, claro, y que ahora todos hacen un teléfono con una tablet. Ray, dentro de la agenda económica bolivariana hay 15 motores, y uno de ellos es el de telecomunicaciones. E informática. E informática, ¿cuál es el enlace que están haciendo para que ellos vean este proyecto y para que sea punta de lanza para otros videojuegos y otros jóvenes que quizás como ustedes tienen ese sueño de innovar y que romper con esa dictadura que prácticamente ha sido un monopolio en los últimos años de los juegos que se han impuesto para la juventud venezolana? Bueno, nosotros presentamos esta propuesta más que todo para darle a entender a Venezuela que nosotros no solamente podemos basarnos en un solo modelo de producción, sino que aquí en Venezuela hay talento por todos lados para poder desarrollar distintos contenidos. ¿Qué pasa? Nosotros presentamos el mundo de los videojuegos, ya que actualmente a nivel mundial es la tendencia, es lo que está generando más ingresos. ¿Y por qué no Venezuela incluirse en estos contenidos? ¿Por qué no incluirnos en esa competencia mundial y dar unos juegos a la talla para que compitan con todo ese contenido internacional, haciendo no la guerra, sino más bien haciendo paz? Como puedes ver, el juego más bien es algo más entretenido, más llegado a los niños, que verdad construyen identidad nacional en cada uno de esos jóvenes que están jugando este videojuego actualmente. Entonces, eso es una posibilidad de nosotros poder dar mucha más, como más contenido a Venezuela, pues más salidas económicas a Venezuela. Y claro, de igual manera, vincularse con la historia. Muchos jóvenes quizás le da fastidio leer, no se acuerdan de Bolívar, no quieren aprender, y con este juego quizás se les pueden enseñar las provincias que vivían en esa época y cómo se esa lucha ideológica tremenda, porque se capturan españoles, pero no en mala lid, sino todo lo contrario, porque pretendían socavar el suelo venezolano. Hay muchas preguntas, ¿dónde se pueden descargar? Vamos a conectarnos también con las redes sociales, el audilino está ahí bien atento. Vamos a la pausa, muchachos, y venimos con más de Super Bolívar. De inmediato lo invitamos también a que se mete en Play Store si tiene una tableta, un teléfono inteligente, y que busque Super Bolívar y comience a jugar y nos diga sus consejos, sus apreciaciones, y nosotros las comentamos a los muchachos emprendedores del sueño de Bolívar. Ya venimos con más. El juego ha causado sensación, muchachos. Estamos de vuelta con el desayuno. Vamos a mostrarlo por aquí, Peca. Mira, tiene correr, campaña, héroes. No solamente es Bolívar, sino también otros personajes. Bolívar, está Miranda, Sucre, para las muchachas, está Manolita Sáenz. Hoy estamos buscando, los muchachos son más didácticos, buscando los personajes que... Antonio. Bueno, aquí le damos sorteo. Por ejemplo, si tenemos las 200 monedas, las 200 estrellas para agarrar personas, le damos. Y, bueno, dale una carta. La del centro. Y ahí desbloqueamos un personaje, desbloqueamos Antonio José de Sucre. Lo podemos... Bueno, ya no los ganamos. Lo podemos buscar acá. Y lo podemos escoger. Y con él corremos. No corremos con Bolívar, sino como correr con Sucre. Con él podemos jugar. Y sale un pensamiento de Sucre. Todo está vinculado a nuestra historia. Vean aquí, corremos, agarramos las estrellas. Saltamos. Este que está ahí, que está ahí adelante, que está corriendo, es el español. Sí, ese es el español. La idea es correr. Choqué. Bueno, Antonio es más bueno jugando que yo. Mira, hay varios mensajes. Ahorita en las redes sociales los vamos a revisar. Hasta ahora, ¿cuántas descargas ha tenido el juego y cuáles son las expectativas? Bueno, como el juego fue lanzado hace poco y estamos buscando hacer una campaña publicitaria para el mismo, no ha generado más o menos unas 500 descargas. La intención es que pues el juego llegue a todo el territorio nacional y todas las personas puedan descargar este videojuego. ¿Cómo genera Ray divisas para el país la descarga del juego?
Bueno, en el videojuego uno puede obtener más estrellas viendo unos videos. Lo que te toman son 15 segundos ver el video. Y a nosotros, pues, por cada vez que tú miras un video y obtienes esas estrellas, a nuestro equipo de desarrollo le llega un porcentaje de ingresos por la empresa que está dando la publicidad. Todos esos ingresos son totalmente en dólares. Y nosotros la intención es, pues, generar ese mercado nacional para poder obtener nuevos ingresos aquí para el país. No es un tema nada más de distracción, Antonio, pero el mercado real, Ray lo dice bien bonito y lo que es en objeto, el fundamento del juego. Pero la realidad, hay posibilidades de que consigamos esa plataforma para que se establezca a nivel internacional, primero aquí en Venezuela, pero que consigamos anunciantes. Claro, es más, de hecho, hay distintas redes sociales, distintas páginas que se encargan de también de promocionar esos videojuegos, o sea, que van saliendo y que son tendencias. De hecho, el videojuego lo puede descargar cualquier persona en cualquier parte del mundo de la Play Store, no solamente aquí en Venezuela, o sea, lo puede descargar de cualquier parte. Y al mismo tiempo, el usuario cuando va jugando, bueno, a medida que se va entreteniendo y dice, bueno, yo quiero conseguir más estrellas para tener más personajes, para tener más niveles, para tener, entonces, tiene que jugar varias partidas, pero de pronto las quiere tener rápido, entonces, bueno, puede ver un video, bueno, y automáticamente eso también le regala a él 100 estrellas, de modo que, bueno, que eso también es como que, bueno, algo que es dando y dando, pues. Se vincula con la historia, Ray, porque son 8 provincias, las 8 bandera y los personajes históricos, nuestros libertadores, a los que le debemos la independencia reconquistada por Hugo Chávez. Pero, ¿cómo conectar ahora al joven que quizás se la pasa, mi hermano es uno, se la pasa en una computadora prácticamente todo el día jugando cosas de asesinar a otra persona, de perseguir, de torturar y cosas que no tienen sentido y que más van a la violencia, a la transculturización de nuestra juventud? ¿Cómo vincularlos y llamarlos y decir, bueno, ven a jugar Super Bolívar y apréndete la historia y persigue españoles y bueno, y conoce la realidad de lo que ocurrió hace 200 años acá? Claro, nuestra intención es desarrollar un contenido que sea tan atractivo, ¿me entiendes? Que tenga que se haga competencia a todo ese contenido violento que hemos visto actualmente. Por eso es que nuestro equipo de desarrollo siempre se enfoca en hacer que los juegos tengan buenos gráficos, que sean atractivos para los niños, que tengan esa manera didáctica de entender cómo se juega. Y al mismo tiempo, pues, uno se sienta atraído al mismo juego por los personajes pintorescos. Mira, ahí en el juego tenemos un Super Bolívar, tenemos un Super Miranda, cada uno de los próceres los tenemos en su versión superhéroe con lentes oscuros, ¿me entiendes? Buscando que se vuelva algo, ¿cómo decirlo? Que las personas tengan Que se acerque más a la juventud. Sí, con empatía para la juventud. Que sean los gráficos más amigables. Claro, se consiguió, se logró con esta. Hay que mejorar algo, otra inversión. Claro. ¿O creen que así como está Super Bolívar, está bueno para competir en el mercado? Actualmente lo que estamos buscando es globalizar este mercado aquí en a nivel nacional. Conseguir varias personas, ¿verdad? Todo el venezolano que tenga el mismo sueño de nosotros de hacer videojuegos se une a nuestra fila para poder hacer contenido mucho mejores, ¿me entiendes? Actualmente, pues, somos un equipo de 21 personas y entre los 21 nos encargamos de todas las áreas del desarrollo. Más sin embargo, a medida que vamos, y todos somos jóvenes, ninguno pasa de 23 años y todos son estudiantes. Todos estudiantes. O sea, ninguno todavía es profesional. No, en ninguna carrera. Y ya están emprendiendo una carrera tremenda. Sí, porque también se ve mucho que hay muchos jóvenes que quieren también trabajar con videojuegos, quieren trabajar, desarrollando. Pero como no hay alguien que atienda esa necesidad aquí, se terminan yendo del país y trabajando de en otra parte, pues, más que todo mucho en los Estados Unidos, que es donde se ve mucho el mercado, pues. Entonces nosotros, bueno, ¿por qué no hacerlo acá, pues? Claro, ¿qué respaldo han tenido, más allá del económico, más allá de Fundayacucho y el INSES, que financió todo este programa de Super Bolívar? ¿Qué apoyo del Estado han tenido? ¿Qué sustento, no solamente en lo histórico y lo que es el patriotismo, que cualquier persona venga y lo abrace por el gran trabajo que están haciendo, pero qué apoyo y qué garantías tienen de que este proyecto puede ser exitoso? Bueno, nosotros tenemos la intención de que esto llegue a toda Venezuela, ¿verdad? El mejor apoyo que nos pueden dar nosotros es, pues, compartir este tipo de contenido. Este tipo de espacios para nosotros es un gran aporte para dar a conocer este tipo de proyectos, pues, y hacer que todo el mundo llegue, que estos juegos lleguen a todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, en el marco del motor de telecomunicaciones e informática, vamos a presentar esto como un nuevo modelo económico. Ya dando la muestra de que nosotros estamos produciendo actualmente un ingreso con este videojuego, y pues que el gobierno nos dé la oportunidad de poder ingresarnos en el mercado nacional. Para el mercado nacional no solamente tiene que ser Super Bolívar y el sueño de Bolívar. Antonio, ¿qué otro proyecto hay en lo inmediato, a futuro, con los 21 personas que trabajan, que se multipliquen por 3, 4, pero qué otro proyecto concreto hay? Bueno, actualmente también estamos desarrollando 3 videojuegos más para la plataforma de Android, y estamos pensando, aparte de del sueño de Bolívar, también otros videojuegos que queremos incluir en las plataformas de computadora. Estamos conceptualizando, estamos trabajando, estamos llevando, pero al mismo tiempo también, bueno, estamos
acá representando, también estamos, bueno, son muchas cosas, pues, porque estamos desarrollando, pero también estamos aquí promocionando, claro, pero también, claro, bueno, buscando apoyo del Estado, también estamos armando el estudio, que ya conseguimos, gracias a, bueno, a Fundayacucho, adquirir unos equipos de la BID y, bueno, y tenemos, incluirlos ahí en el estudio para también crecer como equipo y poder desarrollar más contenido. Mira, Lauderino, nuestro productor, lo conocieron bien temprano, tiene unos tweets de las personas que se han manifestado por las redes sociales. Lau, vamos a colocarlo de inmediato para que Rey y para que Antonio conozcan qué piensa nuestra gente del juego, en particular algún consejo, seguramente alguien ya lo descargó. Nos dice Adreilis, ya lo descargué el juego y es súper, me encanta, sigan así. Otra persona nos dice, RNC Falcón, ¿será posible crear la propuesta el comandante supremo Hugo Chávez batallando con los escuálidos y desapareciéndolos de la política? Magnífica manera de ratificar que hay héroes venezolanos dignos de honrar de una manera u otra. ¡Viva Bolívar! Norberi Ramírez, los felicito por su creatividad y utilizar a nuestro libertador en un juego muy venezolano. ¡Wow! Talento venezolano, nos dice Jafer Gonza. Mientras muchos manitos blancas destruyen el país, matan policías, estos muchachos construyen. Abajo, ¿dónde los podemos bajar? Ya se dijo, en Play Store, cualquier dispositivo Bolívar. Android. Abajo nos dice, nosotros presentamos el mundo videojuegos para incluirnos en la competencia mundial. Ya estás en las redes sociales, arroba TV el desayuno. Está la foto. María Eugenia, este comentario. Bueno, hay una retroalimentación. Personas que le está gustando el juego, empatía. ¿Cómo hacer para que espacios como este se abran en otros medios de comunicación, pero para que llegue a todo? ¿Cómo se publicita esto para que, así como el joven descarga juegos famosos de comer golosinas o de comer cualquier otra cosa que no alimentan el espíritu, se alimenten con esto, que aprendan de Bolívar, que aprendan la historia, de parte esos mensajes subliminales que son positivos, claro, de los pensamientos de Bolívar, de Sucre, Manolita, claro, de todos. Claro, ahí nosotros hacemos que por lo menos en el videojuego se vea que está hecho con amor patrio, ¿me entiendes? Y la manera en que vamos a llegar nosotros en la publicidad, pues una de las potencias más grandes a nivel mundial publicitario es las redes sociales. Con este apoyo que nos están dando de compartir nuestro juego, el usar el hashtag Super Bolívar para referirse al videojuego, eso crea tendencia a nivel mundial, ¿no? Inclusive actualmente han reportado personas en Rusia que han jugado en Argentina. Tenemos una comunidad importante de estudiantes en Rusia, ¿no? Allá en Rusia hay varias personas que están jugando actualmente, en Argentina, en todo el territorio mundial, en todo el mundo actualmente están jugando el videojuego. Antonio, me dice mi productor, por el apuntador que nos dieron las redes sociales, ¿cómo lo hacen para contactar algunas ideas, para que la gente siga en ese compartir? Bueno, en la misma Play Store la gente comenta, la gente dice, bueno, me parece bien esto, ¿qué tal si le agregaran esto? Entonces nosotros podemos cada vez actualizar el videojuego y en cada dispositivo le va a dar la opción de actualizar. Pero el sueño de Bolívar y Super Bolívar no tienen redes sociales, no le han creado usuario todavía. Sí, actualmente tienen, por lo menos, @lulzwaroficial, ¿verdad? LULZWARE oficial, pueden encontrar nuestros contenidos. También en Facebook como Lulzware Oficial y en blog, lulzware.blogspot.com. Nosotros estamos subiendo cada rato nuestros contenidos, fotos de nosotros desarrollando, porque como le digo, pues, como es una empresa de videojuegos hecha por puros jóvenes, la intención es pues innovar en el mercado, ¿no? Ser una imagen pues de que la juventud puede desarrollar este tipo de empresas, se pueden desarrollar este tipo de contenidos. Y pues ahí constantemente estamos publicando fotografías de nosotros haciendo el videojuego o interactuando entre comenta, el equipo. Comparte, aporta, opinamos, debatimos. Sí, ahí nosotros, todos los desarrolladores tenemos un acercamiento con las personas, ¿no? Cualquier persona que nos escribe, no importa de dónde venga, nosotros siempre damos una buena respuesta, pues. Inclusive hemos tenido mucho ataque por parte de la oposición con el videojuego, ya que lo buscan politizar. Ellos odian a Bolívar. Sí, ellos básicamente odian a Bolívar, ¿no? Entonces buscan también politizar el videojuego, cuando la realidad es que es un videojuego patrio, pues es un videojuego para todo el mundo. Claro, ¿entiendes? Pues Bolívar no tiene tinte político, Bolívar, es un ideal, es un concepto. ¿Qué decirle, Antonio y Ray, con eso despedimos a ese joven que quizás, como lo dice, se critica, que no quiere Bolívar porque Bolívar es chavista, o no quiere este juego porque este juego está financiado por chavista y lo mostramos una canaimita? ¿Qué respuesta hay que darle? Nosotros básicamente le decimos, descarga el videojuego y opina al respecto, que nosotros siempre vamos a escuchar tu opinión, no importa de dónde venga, para buscar mejorarlo. Y si tienes el mismo sueño que nosotros, no importa qué tinte político tengas, sé bienvenido a nuestro estudio de videojuegos, que aquí nosotros vamos a construir este gran sueño juntos. Antonio. Bueno, básicamente también apoyando a lo que dice Ray, que no, Bolívar no es una imagen que creó Chávez, es decir, Bolívar
es nuestro héroe patriótico. Bolívar es el padre de la patria, el padre de Venezuela y el padre de muchos países. Es decir, Bolívar el videojuego no es porque sea financiado por el Estado, quiere decir que el videojuego es de contenido. Si tú juegas el videojuego, te vas a dar cuenta que el videojuego no tiene ningún contenido político, ningún color político. Es Bolívar, nuestros próceres, liberando Venezuela, liberando nuestro país y bueno, y luchando con ese yugo español que nos oprimía en 1830. Muchachos, muchísimas gracias y felicitaciones de parte de todo muchísimas el pueblo de Venezuela. Está la juventud de oro, juventud patriota, juventud vinculada, a pesar de no tener un título universitario, estar estudiando, ya comienzan a emprender proyectos tan maravillosos como estos, mientras desde el monopolio capitalista se impulsan videojuegos que son famosos a nivel mundial, para decapitar personas, para matar personas, para invadir naciones inclusive. Bueno, estos jóvenes crearon un juego Super Bolívar que muestra a nuestros héroes con nuestros paisajes hace 200 años y que nos vincula con el pensamiento de los hombres y mujeres que entregaron su vida para que hoy Venezuela y toda Sudamérica sea una patria independiente, soberana y por supuesto no se puede soslayar políticamente ese gran contenido. Así que felicitaciones, muchachos. Aquellos que no lo han descargado, están las redes sociales arroba BTV Canal 8 y nuestra página oficial en Facebook y también en la página del canal btv.gov.b de Venezuela. Ahí está el link para descargar de inmediato el juego Super Bolívar y también en las redes sociales. Vamos a la pausa, muchachos. Felicitaciones de verdad por este gran emprendimiento. Claro, y Dios quiera que esos 500 se multipliquen en 1000, 2000, 5000 y que lleguemos a millones de personas participando en este juego Super Bolívar y vinculándose con las nuevas, con los nuevos emprendimientos de la juventud venezolana. Pausa, bueno, ya venimos con más del desayuno y Verónica, que está ya en otro set en Ciudad Tiuna. Ya vuelve el desayuno.